Ya. ¿Le quitaste el volumen de esto? Es verdad. Ahora sí. Venga. Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Somos dos. Nuestra compañera Iris no está ahora mismo con nosotros, pero bueno, vamos a hacer igualmente la grabación del capítulo número 6. ¡Sú! Mira que ha pasado tiempo, mira que ha pasado tiempo. Ya, ya. Tus fans estarán esperando, ¿eh? Bárrame, para las personas que están viendo Outlast estarían diciendo: Mitch, ¿pero por qué dejaste Outlast? Ahora mismo lo estoy abriendo para que lo tengamos delante de la pantalla. Pero, a ver, Sebas, ¿tú te acuerdas más o menos para que hagamos un breve resumen de las cosas? Ahora sí, espera, ¿te acuerdas? Sí, sí, ya me acuerdo. Me acuerdo ¿De qué te acuerdas? Bueno, me acuerdo que las duchas las pasamos, si no me equivoco, o estábamos a punto de entrar. Bueno, espera, voy a minimizar el juego. Estábamos en... Habíamos pasado las duchas. Entonces, ¿qué más? A ver, habíamos pasado las duchas. Y no me acuerdo, la verdad. En el último capítulo pasamos las duchas con Chris Walker, que os estaba persiguiendo por las diferentes tuberías. Bueno, estábamos siguiendo las tuberías del techo. Vale, ya me acuerdo. Que tú y Iris me estabais también ayudando con eso como guías. Entonces, pudimos activar dos válvulas para que subiera, para que bajase el agua. Y nosotros poder bajar por ahí. Y que bajáramos por ahí. Las alcantarillas. Claro. Y esto nos llevó realmente... No, estábamos subiendo. Bajamos... Pasamos un poco por una especie de, no de mazmorra, pero de terreno pues oscuro, que pues más o menos sería de las alcantarillas. Y entonces subimos otra escalera que llevaba hasta el bloque de administración. Sí. Que en el bloque de administración es donde nos paramos realmente, gente. Hasta ahora hemos estado huyendo de Walker, y todo esto lo hacemos porque necesitábamos un camino alternativo de las duchas, porque Walker nos cogió y nos tiró, me parece que en el capítulo 3 o en el 4, sí. nos tiró Walker cuando estaba una zona incendiándose. Entonces pues vamos por aquí. Venga. Continuamos con la partida, empezamos metiéndonos ya en el juego. Ahora tengo miedo porque he intentado, por cierto, gente, y Sebas lo sabe, de no llevarme ningún tipo de spoilers y de olvidarme un poco de, voy a recordar los comandos, de olvidarme de las rutas, porque, a ver, a pesar de que me sé el juego, vale, con esto corría, vale, ok, y eso. Que quería olvidarme un poco de cómo es el juego para que ahora mismo en el bloque de administración fuera más divertido con el tema de los sustos y tal. Entonces, no sé si se necesita la cámara, si quieres echar por acá. Me veo, ¿no? ¿Quién es ese tonto? Es el padre Martin. Entiendo. Entiendo que es el padre Martin. ¿Qué coño es esto? ¿Tú debías saber esto que es real? Esa es verdad. ¿Qué? ¿Algo que comentar? Ese no está acuerdo. No está acuerdo. A ver, a mí me parece más cuerdo que otros. Vamos a leer la nota, por si acaso. Es una nota, sin más. A ver, empiezo yo. El doctor está muerto. Los pacientes saben que el doctor Wernicke está muerto. Uno de ellos me preguntó, ¿qué tipo de experimentos realiza un doctor difunto en pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto Wallrider? ¿Algo que comentar? Claro, porque sabíamos que Wernicke estaba muerto. Exacto, que murió. Pero ¿qué tipo de experimentos? ¿De qué habla? ¿Cómo que han muerto haciendo experimentos? Claro, a ver, una persona normal supongo que pensaría que si que yo te dijera nada de la historia, que el doctor Wernicke pues lo estaban utilizando como si fuese una especie de cara representativa para que pudieran hacer sus experimentos, a pesar de que no, de que realmente no se están haciendo experimentos como Wernicke quizás quería, no sé. Yo lanzo cosas al aire, a lo mejor son ciertas, a lo mejor no, para que tú pues también vayas diciendo lo que piensas. Esto, ¿puedo bajar? Que no lo he mirado, pero sí, creo que se podía bajar aquí, ¿no? Vale, aquí tengo que bajar.
Vale, pues esperen. Voy a revisar como menos 13. Voy a lootear, aunque aquí no hay loot, para ver qué puede haber por aquí. ¿Algún documento? ¿Algo? ¿Alguna pila? No, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Wow. Claro, aquí estaba Padre Martin, que me estaba llamando para ir por aquí, como... Yo había venido por aquí. Sí, ya está, gente, me he orientado, cállense. Cállense, estoy escuchando yo voces también. ¡Ah! Oh, vale. Vale, tenemos tres. Vámonos, de aquí. Fuera. Estoy intentando escuchar si hay alguna cosa así importante, pero el plan de música. Yo también. Pero no parece. No hay documentos, pues nada, bajamos. No quiero bajar, tío. Es que estoy perdiendo el tiempo para no bajar justamente. Guardando, cuidado. Vale. Vale, río sanguíneo lento. Mayward y Femeward. Objetivo. Encuentra la forma de salir de las alcantarillas. Pues, a ver, claro. Eso sería en la sala de masculina y la femenina. Sí. ¿Word? ¿Qué sería Word exactamente en inglés? Se tira como de un pozo, ¿no? Sí, por ahí ha saltado. Pero yo quiero ver en las dos direcciones que hay. Porque no sé qué hay. Voy a ver, por ahí podemos ir por la masculina, pero quiero ver por la femenina si se... Vale, no, nada. Por cierto, no sé si alguien ha estado siguiendo, Sebas, tú por ejemplo, te sí. Preguntas si hay variantes femeninos, si no hay... Claro, por ahora no hemos visto, o no se sabe si hay alguno. Pero son todos iguales. Había un calvo demacrado. En eso yo te lo puedo explicar, pero había un documento que nos daba algunas pistas de que, por ejemplo, a las embarazadas les formaba embarazos psicológicos. Joder, Mayward, seguimos por aquí. A ver, puedo ir por aquí corriendo, como lo... Creo que nos puede abrir. Buah, encima han intentado forzar la puerta, supongo que han abierto la alcantarilla porque no han podido abrir la puerta. Aquí hay agua y no creo que encuentre pilas tampoco. Por eso de momento, pues gente, ¿veis eso? Negro. Yo, a mí no me interesa perder pilas ahora mismo, mucho. Total. Bueno, tienes tres ya. De hecho, me voy a tener que... ¡Calmar! ¡Fua! A ver... Vale, por aquí salgo. ¿Y por aquí qué hay? ¡Ay, no! Nada importante, ¿no? Por aquí. Es que también os digo una cosa, gente, evidentemente yo lo he ido repitiendo los capítulos y bueno, sabes, yo te lo he dicho, pero claro, yo realmente no me sé todo el juego súper bien, lo he visto en muchos gameplays guardando. Sí. Pero no he visto algunas cosas que no me interesaban, por ejemplo esta zona aquí no me interesa y no sé qué coño hay. Y no van con... No sé qué coño hay. Claro, te sabes, son unas partes. Sí. A ver, el que en parte nos va bien. ¿Me puedo subir aquí? Subir por aquí. De repente que sí. Oye, ¿ahora en serio? Por ahí. Joder. Madre, qué susto. Joder, cabrón. Tío. A ver. Por aquí, ¿no? Me cago en ti. Bueno. Oscura más no poder. Oscura más no poder y eso ha guardado. Yo creo que sé lo que tengo que hacer. Bueno. Dios.
A ver, tiene pinta de que a lo mejor tengo que ir por ahí. Y tengo que cruzar esto. Voy a decir una cosa, gente, ya te dice vos. Estoy expectante. Aquí creo, que va a haber algo. No sé dónde me puedo ocultar, aquí hay cajas. Ni siquiera si me puedo ocultar. ¿Qué hay aquí? No hay nada. No hay nada. No hay documentos, no hay nada. Claro, yo puedo perder tiempo, ¿eh? Buah, si te va la batería, ¿eh? En algún momento voy a intentar. ¡Buah! Ah, no, pensó que era una cabeza de alguien, tío. Una batería, una pila. Que la recargo automáticamente. Tal cual. A ver, vale. Vale. Bueno, venga, hay que ir por el agujero ese. Pero yo he pasado por el agujero, ¿no? No, no, aún no. Yo sí que pasé, ¿eh? Ah, sí, pues sí, yo pasé. Para ahí, pero... No hay nada. ¿Hay que ir por aquí? ¿O cómo? Vale, el asunto. A ver, ahora en serio, ¿dónde...? ¿Dónde está la puerta? A lo mejor tienes que... ¡Ah! Ahí. No sé. ¿Qué pasa? No puedo saltar por aquí, ¿no? No puedo. Me cago en la música. ¿Por ahí? Es que no... No hay sitio ahí. Es un punto de no retorno, como diría menos 13. Tiene que ser por las cajas. ¿Te imaginas? Pues que no puede ser, eso está roto. No jodas, ¿eh? No jodas, ¿en serio? Vale, gente, ignórenme. Vale, he subido, ¿y qué? Sale de tienes que tirar. Ah, no, claro. Yo he subido por las cajas. Claro, tengo que... ¡Dios! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Dios! Aquí es que va a haber algo malo. ¡Oh, a escalar, vale! ¿Walker? Estoy en la ducha. Es que quiero ver qué hay por ahí. Vale, no hay nada. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué puede haber por ahí? No hay nada. Ok. Nada. No. Fuck. No quería. Tiene la cabeza. Quiero pensar que no es Walker el que está aquí. Dios mío. Todavía manda oscuridad. Me pone tenso, ¿eh? No sé si pasar agachado incluso. ¿Qué coño hay aquí, tío? Es que a lo mejor me dejo documentos y todo, gente, lo siento, pero... Pero también quiero pasarlo... A ver, aquí no hay documentos, ni pilas, ni nada. No tiene nada, no tiene pinta de tener nada. Me va a estar todo mojado. Voy a avanzar un poco así. ¿Aquí hay luz? Sí, esa es la salida. Sí, eso. Estalactitas. ¡Fua! Qué mal lo he pasado, eh. Es un agujero, ¿no? Sí. Guardando otra vez.
Tenemos muchos guardando, sí, ya llevamos unos 15 minutos, gente. Yo voy a intentar hacer los episodios más o menos de menos de 25 minutos, 28, más que nada porque aparte de que son largos, también hay problemas un poco con la capturadora, entonces como que... bueno... ¡Oh! Cadenas. Eso, que vamos a intentar hacerlos más cortos. ¡Dios! Sabía que estaría aquí. Dios, ¿dónde está? No puedo. Dios, gente, no puedo. Voy a tener que correr como un cabrón. No sé si estoy agachado siquiera. ¿Estoy agachado? Dios, gente. Voy a ir como un cabrón aquí. A ver si puedo hacerlo. ¿Sabes? ¿Tuviste salida? ¿Tuviste algo? No he visto nada. Yo tampoco, es que gente, oscuro, es pura oscuridad. Y yo no he tocado nada de los ajustes de hacérmelo más oscuro ni nada del juego. Entonces, buen puntazo por Outlast, aunque sea incluso con la primera, tío. ¿Pero dónde está, tío? ¿Dónde está? No sé si estamos dando vueltas, yo y él. En medio, aquí hay... Él estaba patrullando justamente la zona que me haría falta a mí, seguro. Vale, aquí no puedo pasar, ni lo voy a intentar. No estoy corriendo, por eso, para no generar ruido. Para volver. Esta zona es horrible, tío. Oh, Dios. Las baterías se acaban todo el rato. Dios. Lo siento, es que no puedo. Tengo que hacerlo, sí. Aunque pierdo baterías, aquí hay muchas. Que a lo mejor me muero y después lo hago al primer intento, pero así es la... ¿Qué es lo que hay aquí? Creo que me tengo que acercar a esa mierda. Estoy perdiendo baterías. Ahí estoy. Sí. ¿Y ahí qué hay? Pero ¿qué? Mira, aquí hay una caja, ¿eh? ¿Una caja dónde? Aquí a la derecha. Hostia, ¿qué es eso? ¿Para subirme? Mira, una pila aquí, a la izquierda. ¡Wow, Sebas! ¡Qué bueno! A ver, espera, pausa, tiempo muerto, gente. A ver. Hemos avanzado, estamos dando vuelta al círculo, pero no, hemos pasado por nueva zona porque hay cajas de madera. Sí. O me tengo que subir alguna cosa, o bueno. A ver. Estamos callados porque lo pasamos mal, gente. Yo llevo desde que estamos en la oscuridad callado. No sé si podré subirme por ahí. Esto era otro sitio de estos de mierda. ¿Por dónde tengo que ir? Seguro que hay que ir al medio. Ahí al ¡Ah! ¡Oh, una escalera! ¿Tú crees que puedo? Están las cadenas muy cerca. Sí, yo creo que... No sé por dónde está. No pierdas de vista la escalera, Sebas. Si me lo encuentro... ¿Qué dices? Está ahí. ¿De frente? ¿Ahí? No, vale, gente, creo que vamos a hacer la escalera y a tomar por saco. ¿Es esto, no? Sí. ¡Oh! Está rota. Estaba detrás. A ver. La escalera está rota. Aquí vale, se tenía que morir. Porque hay que ver lo que es esto. Hostia, ¿cómo coño se sale? De momento llevamos 19 minutos. Si al 24-25 no he conseguido superarlo, gente, vamos a... Bueno, vais a tener que ver el siguiente capítulo. ¿O os lo corto donde lo consigo pasar? Vale, tengo otra vez dos baterías. Vale, ya sabemos que en una esquina de la sala... Claro, aquí hay la mierda esta. Yo supongo que tengo que subirme otra vez a cajas, a alguna cosa de estas. Intentaré ir otra vez por las esquinas, pero por las esquinas... A ver, por las esquinas estamos avanzando bien, porque él iba detrás de mí. Por la escalera no es, él me vio... Porque volvimos hacia atrás.
Yo supongo que está haciendo ahora mismo la vuelta conmigo. Claro, y si me acerco mucho a la escalera, creo que me ve, porque hay luz. Vamos a intentar hacerlo. Claro, esto es para esquivarle, para correr de él. Pero es que no sé hasta qué punto puedo correr también de él, porque me va a escuchar con el agua, sí o sí. Tal cual. Vale, sabemos que no hay que acercarse a la escalera. Ahí no hay que ir. La escalera está rotísima, entonces a la mierda todo esto. El plan de la escalera es el, y el sitio es grande, ¿eh? El sitio es grande y encima yo estoy dando la vuelta en... No me voy a parar. Anda, tranquilo, Miles Upshur, pero anda. Hay que volver a las cajas. Sí, las cajas están... Primero. Claro, lo peor es que no se ve. No se ve dónde coño está. A ver. Ahí está. Hay una caja aquí. Es que, claro, pero si me subo a las cajas, ¿qué gano? No gano nada. Si es que me pueda subir a las cajas. Ahí está la batería. ¿Tú crees que me puedo subir siquiera a las cajas? ¿Me puedo subir a estas cajas siquiera aquí, tío? Creo que no. Eso creo es que no. No, claro, tiene pinta de esconderse, pero... Yo creo que será dar la vuelta a toda la puta sala desde donde él sale. Y ahí a lo mejor hay alguna cosa. Creo. Vale, aquí es donde yo me tiré hacia atrás y hice el error. Vamos a ver, sigo por aquí. Dios, está muy cerca, ¿eh? ¿No hay nada? Sigue sin haber nada. Volker, déjame en paz. Déjame puto en paz. ¿Aquí? ¿Dónde está? No es nada, ¿no? No es nada, ¿no? Yo sé dónde está. Está en la fuera. Yo vine de aquí, ¿no? Creo que sí. Pues es algo en el medio, tío. No sé, en el medio. Yo no sé qué tengo que hacer. En el medio, exactamente. Voy a intentar volver a las cajas. Pero es que, ¿qué coño puede haber en el medio? ¿Qué coño puede haber en el medio exactamente? Estoy intentando ahora mismo avanzar un poco, gente, no tanto en círculo, sino medio en diagonal. Y Sebas y yo estamos tensos, se ve que te tensos. Te lo juro. Si es que no sé qué hay aquí, no sé qué tengo que hacer. No sé qué hay aquí. No sé qué, es que no ahí sé. Ahí está el centro otra vez. Es que está el centro, está la escalera y qué. Vale, ok, yo voy donde las cargas, pero es que qué. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí está de donde no puedo pasar. No es ninguna válvula lo que tengo que... Ahí hay una cosa. ¿Tú crees? No es nada de válvula. Joder. Claro, es que... Es el centro, ¿eh? Eso es una escalera. Donde yo no puedo ir. Y tengo que subir a esto... De alguna forma. A ver, gente, ¿y si damos la vuelta a ver qué hay? Intenta dar la vuelta a esto, mierda. Por el otro lado, a ver si me puedo subir. Ya. Sí, a lo mejor por el otro lado sí, ¿eh? Voy a intentar seguir esto. ¡Oh! ¡Gente! Vale, gente, creo que vamos a correr.
He saltado. Vale, he intentado alejarme. No sé si ha funcionado. Creo que es saltar, ¿no? Es saltar. Es saltar fuerte, ¿no? Estoy por dejar que me mate. No, se intenta una vez más. Y no, para recuperar las baterías, más que nada. A ver, es que estoy dando ahora mismo la vuelta otra vez a las putas escaleras. ¿Tienes la visión nocturna? Sí, sí, sí. Lo peor es que la tengo. Lo peor es que la tengo. He gastado tanta pila, tío. Aquí. Tanta pila he gastado. Pero es que si no hago lo de girar, él va a venir mucho más fácil hacia mí. Yo no dejo realmente gente de moverme en ningún momento. Aquí. ¿Qué coño era esto? Es que parecía que me había encontrado, ¿no? Estamos al lado de él, 100%. Venga. Tío, estamos en la última pila ya. Tengo que luego buscar pilas como un cabrón. Vale, vamos bien. Ahí está la salida. Sí, claro, ahí está, ahí está. Ahí está, ahora tengo que darle la vuelta. Voy a intentar así un poco. Nos estamos acercando a la escalera. Es que yo creo que salté, tío. Yo creo que salté cuando lo hice esto. Si no, os hago el corte donde lo paso. Que igualmente lo voy a hacer porque el episodio se ha alargado un poco y ya vamos por el minuto 27. Si ahora no lo salto y no lo subo, os hago donde lo hago. Que es más cómodo. Bien. Si no, ya solo. Quiero ver la escalera y corro hacia ahí. Tío. Justo corrí. Vale, a ver. Pues ahora voy como un cabrón. Yo creo que corro, corro y a ver si al menos puedo estar saltando, tío. Ya, yeah, ya. Yeah. Tío, qué asco, qué asco, qué asco. Le tengo. Ahora entiendo a la gente. Entiendo a la gente. Chris Walker, mi favorito, no. Una mierda, mi favorito. Hijo de puta, tío. Ojalá te mueras. Te lo juro, sí, Recto para allá. ¿Y si empiezo por aquí? A ver sí, qué pasa. Sí, me vaya, ya está. Camina más corto. ¿Me vendrá por aquí directamente? Guau, wow, viene muy cerca, ¿eh? Está por ahí. Tío, tengo la visión nocturna, ¿sabes? Es hacia ahí, el camino. Es hacia ahí. Vale. No, voy a sudar de la batería de antes. No puedo. Las cajas, tío. Me han inmovilizado por un momento. Vale, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Lo hemos visto por primera vez, ¿eh? Primera vez, gente. Vas a estar yendo para allá.
¿Dónde estaba? Seguro, su voz. ¿Está ahí, no? No, no, digo la ahí, escalera, ahí, ¿no? Está ahí. Creo que estoy dando. Ah, bueno. Está para allá. ¿La mía? O sí, ¿por qué? Tienes que ir donde, tienes que ir allá. Pero quédate por ahí, que creo que ahora va a pasar, ¿eh? Mira, suba. Estoy corriendo, estoy corriendo. Tío, estoy corriendo. Estás agachado y estás agachado. Ya. Qué asco de variante, tío. Dios mío.